No, ya nos invitarás, pero una rondita. Pero no, tienes que retirar el plata, pero ya vení con 60 lucas. Puta madre. Suficiente. Seis sándwiches. Para los seis. Seis sándwiches de la tía de la esquina. No, es 50 Underwood que me prestaba sus lentes. Puta madre, manito. Ya bájate, no, bájate. O sea, te voy a entrar para pagarle. Ay, ahora sí, chido. Saca la cabecita, Grábalo por afuera, ¿Qué grabe de arriba? Pero sube primero. ¿Cómo le quedas que prende? Se nos va. Pero por afuera, Pepe, por los planos. Por atrás. Ay, agárrame, agárrame, graba tú, por atrás, Oye, sí, me arranchan el cel. No te arranchan, acá hay tombos, mano. Ya, haz así como, haz como la película de... ¿Cómo qué? ¿De Titanic? Sí, sí, sí. Ya, todos canten. ¡Ya! ¡Maquita! ¡Ya! ¡Vuela alto, ya! ¡Ay, oye! Oye, más algo. No le hagas eso, ahora cómo va a mirar para metérsela a él. Caballeros, fe. A la nariz. Pobre carro, concha su madre. El Maquita ocupa tres espacios. Esas llantas deben estar en la pista. Te meto tu ñete, huevonazo. Maca, ¿cuál es la mejor casa de apuestas? Pues, Beta, Betu. Obviamente la mejor casa de apuesta es Apuesta Total, no como la huevada de Betún que te da plata falsa XD. Como el tío Bro Rosao de los FTN, siempre con Apuesta Total, tío Atchave. Está. Ah, como el cuy. Estoy fiero. Gracias, señor. Oh, mira. Misterio. Poder oculto. Estás unido a la celda. ¿Toca qué? Es el. El año del alien. Buti, no se te para la pichula porque fumas mucho. ¡Qué puta! Se escucha fuerte, no manden esas cosas. Gente, no. Con ese cigarro no se te va a parar bien la pinga. Esa es la idea. No me importa, gentita. Sí, la chica que me quiera, la chica que me gusta. 1, 2, 3, alto ahí, policía. Manos arriba, grupo de cabrejos. Cuando es la chica ideal, hermano, a mí se me para hasta con un beso. A ver. Con un beso. No, pero a ti se me mete para adentro la tula. Ahí está el gusgus. Venga con mi gacela. Sí, eso es vino puro, ¿no? ¿Pero por qué enseñas la gacela, hermano? ¿Te pegan? No, hermano, estoy manejando. Bueno, no pasa nada. Buena excusa. Dale, responsable el gus. ¿Y tú, hermanito, qué es por la vida? Yo estoy rascándome los huevos todos los días. Ah, qué rico. ¿Y tú, hermanito? Hermanito. Tú eres panadero. ¿Por qué? Paras amacerando nomás. Ok, chucha, quítate mis lentes, compadre. Es que no quiero que veas mis lágrimas, ¿no? A ver, esa lagrimita. Oye, ¿tú no estás en el sitio? ¿Tú no estás enamorado de la Grace, ¿eh? A ver, tú vuelve. Tú un pucho, pe. Al mi danza tierra su vuelve, dice. ¿Cómo que llanecita? ¿No? ¿Qué has dicho? Oh, no, güey, es que así. Con cara. Con cara. Con cara. Haz la cara más fea que tengas. Ya la tienes. A ver, apunta al pollo. Haz la cara más monstruo que tengas. Pon tu cara fea. Así, mira. Ya, así va. A ver tú. Haz bien, pe. No puedo, pe, no se puede más, mano. Haz bien, oh. A ver tú. A ver, chica, más fea que tengas. ¿Qué? Más fea. No, ¿cómo decir? Pero no, ahí está, ahí está. Oye, tapa. Oye, eres malcriado de rostro eres. Quítala. A ver tú, Chuls.
Oye, no ensayes, te van a banear a policías potos. Oye, a ver, haz tu cara de ese chino que hace. Oh, no, oye, te van a banear a policías potos. ¿Cómo? A ver, Chur, haz tu carita caramelo. No sé, algo así hace, hombre. Parece que estuviera. ¿Cómo? A ver, ¿cómo sería? ¿Qué es eso? Es cuando te meten en la gante. Oye, Gusto, a ver, haz tu cara más fea que tengas. Ya está, ya agarras, mano. ¿O ese no es el rey del Mewi? ¡Ese es el dios del Mewi! Hay mucho chicle, ¿Es el dios del Mewi o es un Minecraft? Chicle. Cara de Minecraft, ¿tú no eres, hermano? ¿Tú no eres el famoso cara de Minecraft? Sí, cara de Minecraft. Ya, ahora vas a poner la cara que le harías a una flaquita cuando te mira. Muticito, mañana a qué hora estarías yendo para enviar la play. Por cierto, ¿alguno del chat quiere una sub? Oye, ya, mira, ahora cada uno va a hacer la cara que pondría si es que una flaquita te sonríe, ¿ya? Me llevo a empezar. ¿Cuándo me sonríe? ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Ay! Mujeres faltosas, ¿cómo hacer eso? ¿Qué tienes hoy? ¿Qué tienes? A ver, tu cara con una flaquita te sonríe. No, solo sonríe. Los hombres. ¿Lo qué? Pompe, si una, mira, una flaquita te ha sonreído. A ver. Una flaquita te sonríe, a ver. Solo la mira, no mates. ¿Por qué se cae el gym, weón? A la mierda. Sí, doy el gym, weón. Es cuando una te sonríe. Cuando una flaquita le sonríe. ¿Quién la sacó ese clip? Cuando está. Me emborracho, la voy a llamar, pero. La llamamos, pero. ¿Tú también vas a llamarla? Obvio, pero. ¿Qué probabilidad del 1 al 3 hay? No puedo, pero si estoy con mi cel. No, de otro fondo, pero. No, no seas loco, man. ¿Cómo vas a ver, feliz? Sí, mira, si tú terminas con tu ex, si ya fue, si estás, ¿para qué la vas a molestar? A ver, dime. Tienes mucha razón, por eso yo no la molesto, hermano. Yo tampoco la quiero molestar, hermano, porque si tú la molestas, es que le estás haciendo daño. Lo que has dicho, lo que dijiste ayer, todo me sacó, lo que dijo tu amigo. Y yo la verdad, pero tú le has dicho, ¿tú me quieres perdonar? No. Me dijo, ¿no? O sea, ya primero, ¿qué chuchas hacemos tanta significancia? Claro, sí, o sea, no tan grueso, pero ya más o menos. Claro, pero si tú me quieres verdad y quieres que podamos trabajar en la relación para poder lograr algo, bueno, también, ¿verdad? Pero si no, meteré los puñetes, vamos a chuchar. Respuesta. Vida buena. El Gil de Cusax mando 20 besitos, buticito un salido para el culón de Fabián. Oye. Ese maquita habla grueso cuando a él no le dieron ni consejos durante 7 años. Cuando vino la Katy y le sacó un iPhone y un viaje. Cuando vino Leila y lo agarró de enamoradizo y luego lo dejó como sonso, hablas grueso, lengua de lija. Dice que hablas grueso de que vas a macerar un poto 7 años. No, por favor, maquita. No te comas al pobre Lobisito, por favor. Ahora al Maca XD. ¿Por qué crees que le falta un diente? No. ¿Por qué crees que le falta un diente, pe huevón? ¿Ah? De frente, huevón. Amor, quiero hacer. ¿Cómo? La primera. ¡Pum! En el hocico. Ya fue. Antes sí estaba bien movido Facebook. Es que en Facebook. Vamos a contar a la gente. En Facebook, gente. FB. En FB, diré. Ofrecían contratos, ¿no? Ofrecían contrato. Ah, me han ofrecido un contrato de Kiko, weón. Sí, también. En el patea, como digo. No digas otro problema. Ah, diré, en la K me han ofrecido un contrato, gente. Sí. Creo que también le han ofrecido al Globo, a Quintec, a sí, vi un clip. A todos les han ofrecido. ¿Por qué se han quitado? ¿Tú crees que se han quitado porque puta que les aburre? Tú, y es mentira, weón. 1124 gifted a tier un sub to Eduardo 1234-0. They have given 5 gifts up in the channel. Pero está bien, mueras o no mueras. O sea, si te ofrecen un contrato y no te pide exclusividad. ¿Puedes? ¿No pide exclusividad? No pide. ¿O sea, no puede pide. Ser multistream? Sí. No, ah, no puedes hacer multistream, que esté en directo. Directo y otro, sí. Pero si te está dando la oportunidad y puedes que lo haga de normal, lo vas a hacer. Es lo normal de cualquier persona, ¿sí? Pero no que puedas meter un flor a tu comunidad y decirle, ¿saben qué, chicos? Es que allá hay libertad. ¿De quién estás hablando? ¿De quién estás hablando, maquita? No. Yo en general, porque yo siempre lo sé, yo estoy claro con la gente. Ya sabes, coronazo. Marca vendido, no es ser vendido, valor.
Mano, si te dan plata, ¿qué haces? No, manito, venga, mano. No, es como que tú una chamba. Si claro. Tú estás en una chamba y te dicen, puta, te voy a mejor sueldo y vengo a esta chamba, ¿qué decir? No. No, que mi jefe lo quiero más, pero... No, más huevadas, hermano. No, no, no. Obviamente yo chambearía doble, pero, ¿no? O sea, ahí y sería mi triste. Yo gentil también. No como el jean, no, que prende ya gente, listo, ya, se ya, pero si no, no comenzamos. A ver, aquí lo leo, aquí lo leo. Aquí lo leo, solo leo de yape de China para arriba. ¿Quieren VIP? Son 100 bits. Yo, gentita, le soy sincero. ¿Qué harías tú, eh? No, yo tengo ofrecido mi contrato. No, voy a. Quiero quedarme. Voy a quedarme en Twitch. No, voy a quedarme en Twitch, gente. Digan cosas que le incomoden al abogado del Maca. Si logro estar al menos top 2 en Twitch, puta, me quedo. Pero si no, me voy a Colombia. ¿De qué? ¿De Twitch? ¿De qué? ¿De Arequipa? De todo Twitch Perú, pero. La hueva, man. Pues estoy top 4. Top 3, o sea, estoy que me. Que mi misma media de gloria. Estados Unidos. Uno de ellos. No, ya han sacado las medias de enero. Uno es el 6, ¿de quién se lo el 6 es uno? No, estamos. No, te hablo de medias de enero. Por eso, Peque. El que está ahorita en medias de enero está Aquino. ¿Aquino? ¿Quién es ese? ¿Quién? Es un streamer que está. Ah, Aquino. Sí. Ese men está top 1 en media de viewers, está top 1 Aquino. No, le sigue el 6. ¿Qué? Con 6.000 viewers. No, en su me- o sea, no, mano, yo ya, te digo. Ya tomo uno ya, ¿y quién? En media de enero. El Zen a veces está con 15.000, weón. Pero es que el Zen es cuando ha estado en su extensible. O sea, él está en 2023, pero en medias de enero. Fácil lo va a tumbar en febrero, pues el Zen lo va a tumbar en febrero aquí, ¿no? O sea, está aquí. Pero medias, te hablo de enero, solo enero. Del 2024 hasta ahorita se está liderando aquí, ¿no? Con una media de 6.000 viewers. Luego está el Zen, luego está Darik y luego estamos yo y el Globo, ¿no? Que estamos literal con la misma media, 2.400 y algo. Pero siento que esa hueá está mal porque cuando aprendió con el Globo, ¿no? Hemos llegado a 5.000, 5.800. Hemos llegado a 4.000 puntas y no nos han considerado. Eso es un nuevo Getron. No, mira, yo en colaboraciones soy tímido, man. Y aparte que yo siento que quiero forjar mi camino y que, por ejemplo, si algún día logro algo, no me digan, ha sido porque has colaborado con tal o tal. Por eso siempre un lobo solitario. Valedo, ¿es cierto que eres el lindo, el justo, la leyenda, el magnífico, o ese solo es boticito? No, tú no, man. Y te llegan los marcas. Pero están saliendo más clips, weón. Los marca tú. No, así salen buenos clips y todo. Tienen que llegar, tienen que llegar plata. Contenido ya antes de ver. Oye, gente, me queda 2%. 2% y se corta, gente. ¿2%? Ahí dice 200%, ¿por qué me dice 20% de 100? 2%, y mira bien, Es el Luis Rey, el de la batería. Oye, dice 20. Oye, mira, oye. ¿Qué chucha dice ahí con Chetumare? 2%, pe huevonazo de mierda. Mira. Esos mismos y ese narizón. Es que calmula, sí dice dos, son. Ya ves, te estoy diciendo. Ese es el virrey, yo. Estoy diciendo que es el virrey, carajo. Perdóname, concha de tu madre, que no es pendejo. Oye, pe, gente, no me abro.